espero que estés muy bien. Yo no estoy muy bien, me ha cogido un catarro, ese catarro que anda por ahí. Sí, al final me ha agarrado. Mira que traté de evitarlo, pero me ha cogido, bueno, me ha agarrado contra mi voluntad. Es un catarro, es un violador, un catarro violador. Un violador vírico, asqueroso y cochino. Ay, que poquito me lo cantaron, con lo que me lo canta mamá. Preferida. Hace rato que no me la tocaban así, así bien tocada, así. Bien interpretada. Bueno, en fin, buenas noches a todos y a todas. A todos y a todas, porque cada día son más las fanáticas de este show, por lo menos eso dicen las estadísticas, aunque hay mucha gente que dice, mucha gente dice que no cree en las estadísticas, pero lo que sí estoy seguro es que hoy día hay muchas mujeres más mirando el show que cuando no existía el show. Muchas más. Y eso nos da un gusto tremendo porque la audiencia femenina es la más exigente, ¿saben eso, no? Fíjense qué cantidad de aparatos han inventado en las tecnologías para satisfacer a las mujeres, solo para satisfacer a las mujeres. Y saben, según las estadísticas, cuál de todos los aparatos es más efectivo para satisfacer a las mujeres, ¿saben cuál es? El Mercedes SL500. Bueno, es que las mujeres son exigentes hasta con ellas mismas. Hay que verlas como acuden al cirujano para poner encanto donde antes había espanto, ¿sí? Que por cierto, que vi en las noticias que hay un escándalo grande, bueno, hace días ya, seguramente lo saben, a nivel mundial, porque una compañía francesa que fabricaba implantes de silicona utilizó una silicona industrial, silicona de carburante, para fabricarlo, y dicen ahora, lo están diciendo por ejemplo las autoridades alemanas, que todas las mujeres que se aumentaron los senos con silicona francesa deben removérselo. Removérselo no es que sean así, no es que... Remove en inglés, ¿no? Que deben quitárselo, que deben quitarse esos... que me da una pena con esas mujeres, porque imagínate tú cómo va a quedar eso. Es una imagen desoladora, eso es... Eso es como la muñeca de trapo cuando le saca el trapo. Como los circos, ¿no? Los circos cuando se van ya que aflojan la capa. ¿Sí? Se queda una imagen así como triste, ¿no? Como que dice, bueno, ya se acabó la diversión. Como los mangos, ¿eh? Como los mangos, ¿no? Te viento los mangos cuando lo chupan. ¿El mango que hay? Sí, o como dos torrejas en caída libre. Bueno, lo que pasa es que... Yo creo que las mujeres se han obsesionado con tener los senos grandes. Y bueno, sí que a algunas les queda bonito, pero no es absolutamente necesario. De hecho, las estadísticas dicen, para que sepan, que las mujeres con senos pequeños son mucho más inteligentes. ¿Saben eso? Según las estadísticas. Mira, mira, aplauda, aplauda ahí, aplauda ahí. Ahí. Una que lo tiene pequeño. Según las estadísticas, las mujeres con senos pequeños son más inteligentes, y según también las estadísticas, los hombres las prefieren brutas. No, no, en serio, tienen que tener cuidado con esto de los implantes, porque mire lo que está pasando. Si usted va a una clínica, por ejemplo, usted va a una clínica, usted no conoce a nadie ahí, usted llega, usted mira un poco, ¿no? ¿No? Si tú ves, por ejemplo, que por la parte de atrás de la clínica es un McDonald's o un restaurante chino, vete corriendo de ahí. Porque saben los chinos, bueno, dicen que esas uñas, ¿por quién se pone usted uñas postizas chinas? ¿Quién se pone aquí? Dicen que no, ustedes mismas, tú misma, Vana, tú misma. ¿Y de dónde sacaste eso? Bueno, quiero decir, las mujeres van a las tiendas estas que ponen uñas postizas chinas. Me estuvieron informando que las uñas, este material de las uñas postizas chinas, las sacan de los chinos que se mueren. Eso chino, eso es chino, o sea, que lo procesan, porque ni los entierran ni nada, para coger el carnet de identidad para darse a otro chino. Muerto, aquí los chinos se mueren y traen a otro y le dan carnet de identidad, pues nada. Bueno, pues esas uñas son uñas de chino muerto. ¿Sabes lo que estará rascándote tu espalda u otras partes con las uñas de un chino muerto, por favor? ¿Eh? Además, con siliconas o sin silicona, las mujeres siempre tienen algo bello. Las mujeres siempre tienen algo lindo. ¿Eh? Unas tienen una prima, una amiga, pero siempre tienen... Hay que ser positivo, positivo, ¿eh? Los problemas no existen, es uno el que se los cree. Y si no creen eso, pregúntele a Obama, que ha creado una pila de problemas. Pero el que sabe de eso mejor que nosotros es el hombre que es la mano derecha para asuntos latinos del presidente Obama, es nuestro amigo personal, y él es Yeyo Buena.